Así que espero que con exposiciones como esta podamos empezar a motivar a la gente y empezar a contarle un poco más de qué hacemos los científicos. Bernardita, además, no solamente una extraordinaria científica, pero en estos momentos a regañadientes, Pablo, pues la estás perdiendo como partner porque es la manager de Francisca. Así es. Pero en todo caso, todavía Bernardita está trabajando con la ciencia, a pesar de dedicarse a Francisca. ¿Por qué ciencia? ¿Por qué estamos? ¿Por qué tenemos que hacer ciencia? Te voy a dejar a ti, Bernardita, decir algo. Para nosotros realmente pensamos hoy día, sobre todo porque hemos hablado tanto de tecnología hoy día, ¿verdad? Tecnología e innovación. Y cualquier país que esté interesado en tecnología e innovación hoy día tiene que hablar de ciencia. Un país culto es un país que está hablando de ciencia y que entiende lo que es la ciencia. Pero más que eso, nosotros queremos ciudadanos que sean racionales. Y la ciencia nos puede entregar eso. No queremos fundamentalismo, queremos gente que pueda hacer decisiones basadas en la razón. Y hablando de ciencia y pudiendo incorporar la ciencia como un elemento diario, podemos llegar a obtener eso. Ciencia también es necesario para un país que piensa ser desarrollado algún día. Nosotros tenemos esa aspiración, sin embargo, estamos un poco faltos de la ciencia. La ciencia es básica en la economía de un país. Los países desarrollados la tienen como una de las pilares del desarrollo. Nosotros aspiramos a ser un país desarrollado y necesitamos una sociedad que entienda la ciencia y que entienda las cosas que produce. La ciencia también es interesante desde el punto de vista geopolítico. Es mucho más importante para un país, por ejemplo, tener un vecino que tiene muchos aviones. Si tuviéramos un vecino que tiene una ciencia buena y que tiene un país dedicado al desarrollo científico, tendríamos un problema mucho más grande que aviones o militares o cosas así. Los países del mundo les gustan los países con ciencia. Y eso es importante para Chile en el futuro. Nada fácil persuadir a quienes deban invertir en ciencia, porque al final cuando uno invierte en investigación, la investigación es muy riesgosa, es a largo plazo y además el resultado es incierto. ¿Cómo persuaden ustedes que se invierta en investigación? En realidad es un problema serio que tenemos hoy día en Chile. La situación en investigación y los recursos que hay para investigación son muy escasos. Estamos estancados. Hemos estado con el mismo presupuesto por los últimos 25 años. Todos los gobiernos han comprometido más recursos y no se ha concretado. Así que este es un problema realmente serio que tenemos. Las diferencias que tenemos con los países desarrollados, si los miramos en términos de inversión como producto bruto, son 10 veces. Si lo miramos en dólares, en cantidad de plata, son 100 veces, del orden de 100 veces. Ellos invierten 100 veces más que nosotros. Así que en realidad estamos en una situación demasiado precaria. Se tienen recursos limitados, entonces, ¿dónde y cómo mejor destinar los esfuerzos para la ciencia en Chile? Bueno, creemos que en Chile tenemos que ser creativos. Se ha demostrado y se ha escrito que Chile es bastante productivo en el sentido de que Chile es el primero o segundo país de Latinoamérica en cuanto a su producción científica por 1 millón de habitantes. Sin embargo, eso no es suficiente, porque todos en Latinoamérica somos nada casi de la ciencia del mundo. Entonces tenemos que pensar en maneras de ser lo más productivo posible con lo poco que hay. Y eso es a través de una fuerte colaboración internacional con los centros que producen ciencia en el mundo. ¿Quién se vino hoy día acá en familia?
¿Cuántas personas se vinieron acá en familia? Me incluyo. Y una de las preguntas clave, y les pido un poco de silencio además, para